Con esta firma, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia se comprometieron a participar en el debate de cara a las elecciones del próximo año. Para brindar a la sociedad salvadoreña un ejercicio democrático, transparente y de altura, para que conozcan de primera mano las propuestas de las fórmulas presidenciales. El primero se desarrollará el miércoles 9 de enero a las 6 de la tarde y será transmitido en radio a través de las 125 estaciones afiliadas a ASDER. Es el espacio idóneo para que los candidatos presenten sus propuestas y proyecten sus posiciones ante temas de trascendencia nacional. Mientras que los candidatos a la presidencia debatirán el domingo 13 de enero. De 7:30 a 9 de la noche y será transmitido en simultáneo por las 125 estaciones de radio y 11 canales de televisión afiliadas a ASDER. Y abordarán temas de educación, salud, seguridad ciudadana y economía. En la búsqueda de hacer un debate presidencial que sea lo más transparente posible, donde se debatan ideas, no se ataquen personas. Para los candidatos es importante debatir, para que la ciudadanía conozca las diferentes propuestas. Es importantísimo, de verdad. Creo que en el país no ha habido una tradición, es una tradición que están haciendo, una tradición al debate, y es una tradición que hay que fortalecer, porque para nosotros es importante que la elección se gane a partir de propuestas. Sobre todo, plantear las propuestas, las iniciativas que cada uno de los candidatos a la presidencia, cada una de las fórmulas, cada uno de los partidos tiene para poder gobernar El Salvador. La moderadora de este evento será la periodista costarricense Glenda Umaña, quien cuenta con una larga carrera profesional en cadenas internacionales. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.